Hola, buenos días. Hoy vamos a ver si le hacemos un videillo al palomo balear este, que he soltado también el chato, he cruzado el chato, que vino luego, ahí está lo harto haciendo de la suya. Mira cómo está. Al balear le he quitado la hembra, le he quitado la hembra porque estaba nada más que con la hembra ahí dentro y venga en el nido y venga, entonces se la he quitado. Se la he quitado vamos, más, mira, arrancando el otro. Mayormente por. A ver si por el pichoncillo ese negro, a ver si pudiéramos recuperarlo. Que el palomo, ya ves tú, el palomo lo he visto varias veces esta mañana volando harto y el palomo no se ha perdido ni nada. Lo que tendrá es más hambre que el que se perdió en la isla. Eso es lo que tiene que tener, más hambre que el que se perdió en la isla ya. Pero bueno, entonces he soltado el chato porque el chato, como estaba en el vistero, está acostumbrado a verlo. A ver si puede ser que lo recuperemos. Este estaba siempre más que metido con la hembra, se la he quitado, ya somos mala puerta. Ah, y voy a soltar este también. Ahora lo voy a soltar. Los otros ya llevan toda la mañana suelto, pero este lo voy a soltar ahora. Mira, la pequeña Almería haciendo feria. Mi Rosita haciendo feria. Mira qué bonita. Y ya está. Voy a soltar el palomo este balea gabino. Este le vamos a poner mallorquín ya, aunque no sea mallorquín, ya, aunque sea para nombrarlo, le vamos a decir mallorquín. Como si fuera su nombre, que seguro que es. Pero bueno, vamos a ver. Que salga también. Y que vuele los tres, con trimás que haya movimiento aquí. Míralo ahí. Que haya movimiento. Míralo arrancando. Palomo es una cosa, ¿eh? El palomo es una cosa. El gabino ese es una cosa. Y este ahora está un poquillo más tontillo porque hay que quitarle la hembrilla y todo. Pero bueno, pero este palomo vuela también un montón, ¿eh? La hembra no se la ha despegado ni un segundo. Palomos vuelan bastante. Míralo, allí va volando el gabino. Van bastante, hoy hay palomeo aquí. Hay palomeo. Hay palomeo. Es fácil que nos quedemos. Pero bueno, ya está, ya nos vamos. Nos damos cuenta del pichoncucho ese que no lo hemos recuperado y ya está. Que viene, pues eso no encontramos. Que no, pues nada, míralo. Ahí llega hasta lo harto. Mira, han pasado dos palomas azules ahí raspando el tejado también. Y ya está, y a ver qué vamos a hacer. Si es que palomeo tiene estas cosas, esto no hay que alterarse mucho. Venga, bicharro, vamos. Bueno, y se arranca ya también chiflándole, y vamos, esto acaba ya la historia. Vamos. El azul. Ah, el camino que va a llegar ahora mismo. Míralo ahí. Qué coraje tiene el palomo este. ¿Dónde se ha ido? Nos vamos a volver locos, ¿eh? Aquí, para acá, para allá, para acá, para otro lado, para ahí. Hay movimiento aquí. A mí me gusta que haya movimiento bastante. Mira, arrancando, mira cómo arranca. La viene el palomo, sí que el gabino, qué manera volar, ¿eh? Y este está apagado por eso, porque este estaba enceladico con la hembra se ve que está casi para poner, y el azul este balear estaba el animalico, nada más que paso que daba ella, paso que daba él detrás. Así que, pero el gabino es un campeón, ¿eh? Luego vamos a ver si trae algo, si vale, si tiene seducción alguna, si no tiene, si. Pero que sí, que ese palomo, yo creo que va a funcionar, ¿eh? Creo que va a funcionar, creo. Ahí me quedo. Míralo, el balear está embuchando, se mueve y se arranca. Ahora ya sin hembra, sin nada. Si ya lo que no tenía era ni que echársela. Mira, ahí llega el otro. Y el gabino para allá tirado como para la iglesia. En lo alto de la iglesia, ahí en la iglesia se ve que es el pichón negro ahí donde está parando. Ahí se ve que es donde para. Mira, adiós, a mal sitio te vas. A su tablilla. Se ve que está parando. Cuando ya la apriete el hambre bien, vamos a ver si viene aquí o a dónde va. O se va a otro lado. Mira lo que es harto el gabino allí volando. El gabino ya ha tomado bien. Mira un zurito. Un zurito lleva en la cola. Para allá, pero muerto, ¿eh? Madre mía, los bichos. El balear, este lleva todo el día, toda la mañana entera volando. De esta mañana temprano lo he cogido y le abrí. El balear, digo yo, el balear, el chato. Está uno ya con tanto jaleo de nombre. El chato ese. Y es bueno, y el balear también, desde luego. El balear también. Pero el balear lo tenía con la hembra y la hembra se la quita ahora.
Pues estaban ahí metidos los dos dentro del nido y venga ahí los dos y se la he quitado. Qué bonito. Piquillonada, la que está bonita, por lo más es bonito, bonito. Porque hace falta más a ver si vale. Balear funciona, el mallorquín ese funciona, ese palomo para volar por lo menos vuela muchísimo, vuela mucho. Y míralo, hoy no es un palomo tampoco de pelea ni palomo de nada, palomo que está en, vamos a ver, ahora lo he soltado aquí con esto y ya has visto, ni pelea ni nada de nada. ¿A qué va? Parece que va a arrancar el chato. ¡Venga, vamos! El chato es muy chiquito, pero muy bonito. Salió el cruceillo ese muy bonito. Y este no está nada más que ahora de la tablilla ahí a lo alto, de ahí a la tablilla, llamando a su hembra y ya está. Y ya digo, ya estaba ya por no echársela, ya está. Palomo, si ya perdese, hay que descartarlo. Perdese, no se pierde. No se pierde porque ha volado ya con la hembra 20.000 viajes. Vamos a ver si viene el otro. El otro ha traspuesto por donde traspuso papá, o la Virgen, que palomo volando, el gabino ese de Dios. Y los pichoncillos, los otros los voy a coger y los voy a meter ahí en lo hondo. Ahí los voy a meter y que vean ellos el panorama y se vayan familiarizando los dos. Además, la hembrilla. La hembrilla esa, azulilla con las pintillas, mira, ahí viene el gabino, mira. Ahí va volando. Esa, pues, por ejemplo, estuvo una tarde aquí suelta, aquí fuera y todo. Pero bueno, lo vamos para que el zarandarín ese medio blanquillo, el cruzadillo del beleño. Ahí los tengo los dos manadillos y ahora después los voy a meter ahí, en el cajón hecho de abajo. Que vean los dos el patio y... Y ya está. Mira, todavía va volando una legua. Anda que no se ve bien. Ese le pinta la alilla. Y ese, siendo así medio blanco, anda que no se ve bien a lo lejos. Míralo, allí va. Allí va. No sé si se apreciará a esta distancia. Que va el palomo harto. Ahí va. Palomo trabaja, vamos a ver. Y seducción tiene, seducción tiene, porque míralo, sacarle celo a la hembra como le sacó y el día de antes habiéndoselo quitado el macho a la hembra. Así que. Y ahí lleva uno negrillo que la tiene que ser pichón. La tiene que ser. Pero bueno, ya está, vamos, no nos vamos a calentar la cabeza. Hombre, me gustaría cogerlo porque. Porque sí, porque lo he criado, hombre, y es mío. Y además que. Que me gustaría probarlo, ¿no? Es la primera vez que eso y me gustaría probarlo. Míralo, ahí viene el gabino, viene con un ovallo, o valla, lo que sea, lleva la cola. Pero mira el rato que lleva el palomo volando, el palomo ese vuela tela, ¿eh? Vamos a ver si conseguíamos que venga. Mira, ya lleva 8 minutos y pico, ¿eh? Se pasa el rato revoleado, ¿eh? Pero a lo mejor trabajando haciendo una cosa que no nos guste tanto, si tardaba en pasarse, pero así se pasa de momento. Míralo, ahí va el gabino. ¿Eh? Y el vallo, mira. Y el negrillo pichón, que se supongo que es ese. Supongo que es. ¿O no es? Puede ser que no sea. Como tampoco lo he visto así volando tanto, no sabe uno, lo mismo no es ni siquiera ese. Si sea otro pichón negro y ya está. Pero bueno, ya está, no pasa nada. Vamos a ver los chiquitines estos, como todos los días. Mañana bajaremos el cortijo, le haremos un pequeño videillo de allí. Mañana toca el cortijo. Desesperadas por salirse. La valla la he metido por lo pronto aquí, provisional. Mira, ha arrancado esto. Ha arrancado, el chato, que estaba allí en lo alto, el que ha arrancado. Y estos dos los voy a coger. Mira qué bonito están los dos.
y los voy a meter ahí, hay que tomen vista desde abajo ahí, unos pocos días. Esto parece ser que es blanquillo una hembrilla, parece ser. Fatigando hembrillas. Bueno, ya está, mira. Es lo que quiera. Ya está, para que nos vamos a calentar la cabeza. Me gusta que, porque claro, pruebo más los machos y ya hembras tengo ya un montón. Hembras tengo y hembras probas, esta. Mira, esta paloma, esta por ejemplo, esta la tuve. Esta la azul esa, que esta paloma tiene un par de años. Esta cuando yo le hice volar le pasó una cosa así, como al negro ese, como al pichón negro. Y esta paloma se tiró 6 días, perdía, 6 días. Y a los 6 días se me encajó aquí, de pichoncilla, pichoncilla. No consintió meterse ningún palomar ni nada, y por ahí dando vueltas, y 6 días en mayaica, se quita viva como una espátula. Pero que llegó y se vino a la casa. Yo con la casa al final, siento pichona, completamente. Pero bueno. Vamos a ver esto otra vez y ya lo vamos a dejar esto. Mira, ahí está el camino que ha venido. Mira, a su tablilla. Ha venido, Ahora ya lo cuidaremos y... Míralo. Mira cómo estaba el pico, que se ha tirado un rato bueno, Amigo, ese no. Eso no. Esto es como es la primera vez que se ve, mira. Esto va mal a pelear un poco. El chatillo tiene mal genio también y ya está, pero bueno, que ya está. Ya se acostumbra a nada. Además, tenemos que ver, cómo lo averiguo esto. Cómo averiguo lo de el gavino este con lo que va a volar. Este va a volar con el azul el otro. Y vamos a ver si... Es fácil que me suba el negro otra vez, el otro, y junte los tres baleares. Mírala. Es fácil que lo coja y me lo traiga. Me lo suba del cortijo, ahora con el pichón ese si lo cría y le haga volar... Bueno, le haga volar no, lo de, vamos, que he hecho volar esta. Y le asigne la tablilla aquella de la esquina y fuera. Y lo tenga aquí también. Bueno, mira el gacho, esa no es la tuya. Esa no es la tuya, hombre. Mira, ¿cómo está? Se ha tirado un rato bueno volando, Colombo. Ya está. Pues ahí en donde está este, si eso es fácil que me traiga el negro y cuando suerte hagamos un equipillo de baleares de esto, a ver cómo funciona. Este Colombo es bonito, me gusta el mallorquín este. Le vamos a decir mallorquín, aunque no sea mallorquín o sea lo que quiera, si no es como si fuera su nombre. Con el pico se ha tirado un rato bueno volando al animal. Y este también aquí guardando es. Este es precioso, los baleares que son muy bonitos. Palomos, estos palomos no se ven aquí por mi zona, no se ven tanto. Muy bonito, bonito, bonito. Bueno, pues ya está. Vamos a dejarlo y ya está. Ya vamos a ver si el otro tuviéramos suerte que se le pegue, el otro se pegara por aquí. Y si no, pues. Como estamos hartos de decir, rey muerto, otro supuesto. Y ya está, mírala. Ahora verá, mírala ahí. Ahí va. Este es un león también, este de palomo. Vamos, a ver. Este le queda todavía que aprender. Esto es lo que es fácil, que no le eche la hembra ya. Y fuera, ya el palomo ya está ahí adaptadillo y ahora cuando pase unos pocos días se la he hecho y lo vamos a dejar sin hembra. Y fuera. Ya ha arrancado el otro otra vez. Ha arrancado el chato otra vez. Y este no hace nada más que observar, nada más que mirar. Está viendo al otro volando. Y no hace nada más que observar. Y este dirá chifla o lo que quiera, eso cae. Y mira, le tiene ganas casi de arrancar. Ahí va, ha llegado el chato ahora mismo al barco. Y el otro viene también. Mira. Mallorquín ya lleva días ya sin hembra, ya tiene cero. Y mira las alas, muy caídas lo que las tiene este palomo, Pero que bueno, que a mí me da igual, eso me da mi.
Otras veces no me gustaba eso tampoco, pero ya me adapto a todo también. Otra vez he pequeña combinación. Eso tranquiliza un poco él. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo ya. Mañana haremos otra cosilla. Mañana toca cortijo, haremos algo de allí. Veremos los palomos acá, ya ves cómo van y cambiaremos el palomillo azul. Lo cambiaremos y soltaremos el otro aletillo y a ver si ya la paloma que está en lo alto de Jerezana saca pichones o a ver lo que pasa con los pichones y según eso pues ya se quitan de allí. Si eso ya quito aquello y pongo el vistero este y porque el zurito que entre lo que tiene que quedarse allí. Voy cada 3 días y más o menos y el zurito que entre pues mira, arrancando. Lo que tiene que quedarse allí. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo ya. Ya hemos echado un ratillo de palomillo, como todos los días, y ya está. Un día vemos una cosa, otros días vemos otra. Casi siempre más o menos la misma historia, pero bueno, que no importa. Bueno, venga, muchas gracias por ver los vídeos y venga, hasta luego, gracias.